Bullseye. ¿Qué onda, gente? Los saludos, amigos Sulfate, espero estén muy muy bien. Hoy les traigo un nuevo video aquí en Mortal Kombat. Vamos a jugar una torre viviente, pero no cualquier torre viviente. Vamos a jugar la de Mortal Kombat 9, que tiene 14 oponentes. No es de 10 oponentes, no es de 5, es de 14. Es decir, que es la más larga que hasta el momento en el juego. Dice, regresó el torneo Mortal Kombat, y con él, la promesa de nuevos desafíos. Destruye a tus oponentes y reclama el título de campeón de Mortal Kombat. Vamos a jugar con... no sé con quién. Hace poco traje a Goro en el video anterior. Tanjo ya la traje unas cuantas veces. Jason hace mucho no lo juego para video. Vamos a jugar a Aaron Black. Que sí, Aaron Black, si no lo he traído casi en videos ya. Vamos a jugar a Aaron Black. Además sirve que lo voy practicando porque voy a hacer una guía del personaje para ustedes. Y también dije que iba a traer la guía de Sub-Zero, pero tuve problemas con la guía. El pendejo de yo grabó el video, ¿no? Pero no puso a grabar audio. Y no tenía voz, no tenía explicación el video. Entonces tengo que volverlo a grabar. Pero no se preocupen, mañana viernes, si todo sale bien se los traeré. Chingado. Madres, güey. Ahí está. Pero sí, voy a traer una guía con Aaron Black para los combos. Un carnal me pidió el combo de Sonic Fox, que es un jugador de Mortal Kombat que usa muchísimo a Aaron Black. Es yo creo que es el único competitivo que usa a Aaron Black. No he visto a nadie más que lo use, o al menos también como él, no lo he visto. Pero le han cambiado varias cosas a Ron Black, entonces ahorita está un poquito más complicado el combo que hace Sonic Fox. Pero nomás que lo aprenda a hacer bien otra vez, lo voy a traer con mucho gusto. Mierda. Ahí está. Ahí está, mueres. Te digo, sé que Aaron Black no es de Mortal Kombat 9, pero que juega Aaron Black. Y estaba pensando en jugar Sub-Zero o Scorpion para este video. Pero dije, no, vamos a jugar a Aaron Black. Vamos a jugar el buen Aaron Black, que hicimos Brutality. Vamos a ver si son puros personajes de MK9, que yo creo que sí. Está Kitana, que sí estaba en Mortal Kombat 9. Vamos contra Raiden, el siguiente es Melina. Y son tres personajes que sí estaban en Mortal Kombat 9. Entonces yo creo que sí van a ser puros personajes de Mortal Kombat 9. Digo, son 14. Y supongo que esos 14 sí estaban. Había muchos clásicos en el juego. Entonces, supongo que sí. Cuidado, ser del mundo exterior. Soy de la tierra, ¿recuerdas? No ante mis ojos. Ahí sí, el Raiden. Mis huevos, Raiden, mis huevos. Ese es mi pequeño combo que tengo. Antes lo hacía con salto neutral y Y, pero como cambiaron eso, como no juego tanto a Ron Black, fallo todavía hacerlo así otra vez. Entonces si tengo que practicar a Ron Black por lo mismo de la guía. Raiden. Lo voy a traer primero de la guía. Voy a traer primero Sub-Zero, que ya se las traigo mañana viernes. Después de ahí va a seguir Scorpion con la variante Inferno. Ah, no le di el último golpe. Va a ser Scorpion con la variante Inferno. Y de ahí va a ser... ¿No? ¿Cómo era? Ahí está. Va a ser Sub-Zero con Cremante, después Scorpion con la variante Inferno, después Raiden con la variante Thunder God y después Aaron Black con la variante de Forajido, que es la que estoy usando. Que es la que más usar. La de Pistolero también está buena, pero la de Forajido sí es la que tiene más potencial. Quieren mejorar los de Mortal, quieren mejorar un poco la de Pistolero
y la de tirador para que se jueguen más. Nada más que la de tirador, la verdad, yo las veces que la he visto jugar ha sido en línea y siempre son bien jotos con el rifle, se van en la esquina y te empiezan a tirar desde ahí. Pero bueno, esperemos mejor en la de pistolero, que está muy muy buena, en especial porque trae sombrero. Y la juguemos, ¿no? Porque sí está muy padre. Está muy padre esa variante, nada más que ahora sí que juego este también porque podemos hacer combos más largos, combos más chidos que el la de pistolero. Asquerosa bestia traicionera. Pareces enojada, Melina. Es el efecto que tiene en mí la traición. Ay, Melina. Ah, me ganó. Qué cagada ronda. En fin. También podemos hacer otro tipo de combinaciones del combo con levantándolo en vez de levantarlo con esta madre, podemos levantarlo con la, ¿cómo se llama? Con la granada que lanza, pero mejorada, con esta. Y los levantamos. Pero esos son otro tipo de cosas que después vamos a ver. Güey, dejé picado adelante porque no salió el Brutality, qué pedo. ¿Cómo era? Es que el otro no me acuerdo cómo es. Ahí, ¿te hacemos fuente? Claro que sí. Sí, pero hace mucho no traía Iron Black. La verdad, yo creo que hace como un mes que no traía Iron Black. El juego tiene 2 meses. El juego ya tiene 2 meses. El Mortal Kombat tiene 2 meses ya. Ya va a cumplir tres en junio. En julio cumple tres. Y yo creo que para inicios de julio tenemos a Depredador. Que obviamente con este Depredador va a ser como con Jason. Les voy a traer Fatalities, Brutality, su torre y bastantes, bastantes cosas con Depredador. Y tengan por seguro que con Depredador van a tener guía. Guía de personaje y guía de Brutalities. Que sé que les están gustando mucho. Sé que les están gustando bastante las guías de Brutalities a ustedes. Porque sí me he dado cuenta que les han servido. Me han dejado buenos comentarios. Además de que me piden otras guías. Pero paciencia, paciencia. Me han pedido tantas cosas del Mortal que obviamente no puedo abarcarlas todas de así de putazo. Además de que pues también traigo este tipo de videos de las torres y todo esto. No puedo abarcar todo lo que me piden tan rápido. Pero se las voy a traer, ¿no? O sea, no se preocupen de por las cosas que me están pidiendo. Las van a ver en el canal. Así que paciencia, paciencia, carnales, paciencia con eso. Digo, paciencia con las guías, con las torres, con las guías de Brutalities, con las guías de personajes, paciencia con todo eso que las van a tener obviamente. Así que realmente no se preocupen por todo esto. Todo lo van a ver, todo lo que me pidan lo van a ver en el canal. Dale, Sonia. Sonia, Sonia. Vamos a acabarla con X-Ray. Que no he hecho el X-Ray. Ahí va. ¡Pum! Sonya. Muerta, cabrón. A ver, una faction kill. Hace mucho no hago faction kills. Ya me tengo que cambiar de facción. Ya llegué a nivel 50 de esta facción. Necesito cambiarme ya de facción para hacer la siguiente facción a nivel 50. Que yo creo que vamos a jugar en la facción de Kano, la de Red Dragon. Red Dragon, Black Dragon. Sí, Red, Black Dragon. Sí, es Black Dragon. Es que ahí está Red Dragon y Black Dragon, pero en las facciones nomás creo que está Black Dragon. En fin, vamos a jugar con Black Dragon y la última que voy a hacer es White Lotus, porque me caga el nombre de White Lotus, no sé, suena feo. Entonces la última va a ser White Lotus, obviamente llegar a nivel 50 en las dos. No sé, todavía no entiendo, todavía no sé cuál es el nivel más alto del Mortal.
Porque he visto niveles 66 ya, entonces... No sé realmente cuál es el más alto que existe en el juego. Hijo de puta, güey. Ermac, tranquilo, viejo. Dios, cabrón, adiós. Ya hicimos los dos fatalities, hicimos un faction kill, hicimos un brutality. Vamos a hacer otro brutality, a ver si sale. Se me está poniendo pendejo este güey. Ahí está. ¡Oh! Empalado, perro. ¿Te gusta ese? Ya, soy The Impaler, man, nigga. I am The Impaler. Ese brutality está muy bueno. Además de que esa espada, bueno, podríamos decirle espada, que en realidad es una navaja, es una hoja, Tarkatana. Está muy chingona porque si se fijan, la parte donde Erron Black la agarre como mango en realidad es una muñeca con su mano de un Tarkatano, que obviamente fue a quien le quitó su hoja para usarla como arma. Está muy chingón, la verdad, esa adquisición, o sea, está muy buena. Cabrón. Vean, es que está más cabrón hacer eso, güey. Un arma es el mejor ataque. ¿Qué haces? ¿Por qué me quieres lanzar una bola, cabrón? Ay, cabrón. Me salió, ok, perfecto, correcto, entiendo. Ah, por fin me salió este brutality, güey, no me salía. ¡Pum! Oh, me dieron un logro, muy bien, que Dios antiguo, logro desbloqueado. Alcance nivel 65, oh, muy bien, ya por fin ya sacamos este logro. Tardé mucho en subir al nivel 65, tardé bastante, la verdad, en subir al nivel 65. Pero bueno, ya lo sacamos, yo ahora me imagino de cuánto voy a tardar. Si tardé, yo creo que fácil unas 2 semanas en subir al 65. ¿Cuánto voy a tardar para el 66, cabrón? Voy a tardar un chingo. Vamos a la mitad de la torre. Vamos pelea 7. Vamos a la mitad, son 14. Vamos contra Scorpion. ¡Scorpion! Un Scorpion. No había jugado Mortal en todo el día hasta ahorita. Son las... No sé qué hora es. Son las 12:39 de la noche. No les había no había jugado Mortal Kombat todo el día, porque he estado aprovechando al máximo la beta del Gears, del Ultimate. Entonces sí, lo estoy jugando bastante, además de que metieron otro mapa, que es War Machine, y yo amo ese mapa con todo mi corazón. Entonces quería jugarlo. Hijo de puta, güey. Aumentando la dificultad, este Scorpion se está poniendo más pendejo que los demás. Pues está aumentando la dificultad, es lo que estoy notando. Digo, siempre van aumentando las dificultades en las torres, pero esto aumenta más rápido. Yo creo que el 14 va a estar trabajosillo.
Este Brutality me encanta, es que me encanta. No es el hecho de que esté sangriento, super mega sangriento, super brutal, que lo explota o le rompe la cabeza o lo parte en dos. El hecho de que le meta tantos tiros en la cabeza y que lo deje como queda, es lo que me gusta realmente de este Brutality. Me encanta, a mí me encanta este Brutality. En Sierra Black me encanta el personaje. Para mí, de los que agregaron, de los nuevos, Ron Black a mí se me hace el mejor. El mejor en muchos aspectos. Pelea muy bien, me gusta mucho su forma de ser, me gusta su estilo, me gusta cómo se ve. Me gusta todo de él, realmente se me hace muy, muy chingón. Pero también, obviamente, Kotal Kahn. Esto se va a poner feo. Kotal Kahn. Ferrator. Se me hacen personajes extremadamente chingones. En lo que respecta a cómo se ven, a que me gusta su personalidad y todo esto. Por ejemplo, Takeda se me hace chido. Me gusta mucho cómo se ve. Y me gusta su estilo de pelea y todo. Me gusta su traje. Pero no me gusta su personalidad. Takeda de personalidad no me gusta. Aunque sea uno de los personajes que más he llegado a jugar en este Mortal. No me gusta tanto su personalidad como la de Ron Black. Como la de Scorpion. Como la de Reptile. Como la de Ermac. La de Johnny Cage me hace una personalidad muy cagada, la verdad. La de Cassie Cage. Cassie Cage y Jackie se hacen buenas al momento de usarlas. Son fuertes, son muy fuertes las dos. Pero no me gusta su no me gusta lo que viene siendo su personalidad. Se hacen muy, muy meh. Por ejemplo, de Cassie Cage me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho su... cómo se ve, la verdad, el diseño. De Jackie no tanto. De casi sí, pero no de... De... casi sí me gusta, pero hasta ahí. O sea, no, es como que... me gusta más. Y Kunjin no me gusta ni su personalidad, ni cómo se ve, ni cómo pelea. Y me caga ese cabrón. Algo que también me gusta mucho de Johnny Cage es que se parece a Chuck Green de ¿cómo se llama? De Dead Rising 2. El buen Chuck Green. Se parece bastante, la verdad. Busquen en Google así Chuck Green de Dead Rising. Y se parece muchísimo, muchísimo se parece. Está muy parecido, no es igual, pero sí te da un aire a Chuck Green, la verdad me gusta mucho eso. Y yo no sé si saben, pero Dead Rising, soy super fan de Dead Rising. Entonces sí, me gusta bastante, aunque de Dead Rising 3, perdón, no he jugado los DLCs, no he jugado los DLCs de Dead Rising 2. Y necesito jugarlos, quiero jugarlos. Es necesidad, mi cuerpo necesita Dead Rising y necesito jugar esos DLCs. Que yo creo que si los juego se los voy a traer en stream para pasar un rato con ustedes. Hemos hecho negocios. Ya tengo un trabajo. Te unirás a mí tras tu muerte. No me voy a unir a ti, cabrón. Ah, no me salió, qué pedo. Quedaste, carnal. A ver, hacemos faction kill, ¿no? Vamos a hacer una faction kill. Que ni siquiera les he visto todas de esta facción. Me importa tampoco Special Forces, que ni siquiera he visto todas sus faction kills. Eso sí, sé que la última, la que te dan cuando es facción ganadora, está buena, esa sí me gustó. Esa sí la he visto y sí me gustó. Le paso a este cabrón. Ya, güey, bájale tu pedo, ¿qué chingas traes? Pero vamos a hacer esta ahora. A ver qué hace.
Oye, esa está buena, no la había visto. Les digo que no había visto todas las facciones de Special Forces. Esta está padre, ¿eh? Me gustó. ¡Me gustó! Lo dejas manco. Lo dejas manco como la gente de League of Legends, que son unos pinches manco. Bueno, ya, me calmo. Esto no es League of Legends. No pasa nada. Pero sí, está padre. Oye, está padre. No lo había visto. También me dijeron que trajera las Faction Kills, pero eso está más complicado. Porque en primera tengo que estar en todas las facciones para poder sacar las 5 facciones. Y en segunda, aunque me meta una facción y llegue al nivel 50 y saque 4 Faction Kills, necesito que mi facción gane para tener la quinta. Entonces que gane está cabrón. Ya que siempre está ganando Special Forces últimamente, siempre gana. Me limpiaré con tu cara. Esa frase está bien chingona, perdón que no la he escuchado, pero le dice el... Le dice Jax, el vaquero del mundo exterior. Y este de Ronblack, la acabas de cagar. Y el otro pendejo, me limpiaré con tu cara. Cabrón. Oye, bájale tu pedo, por favor. En ese que hice ahorita sirve para hacer combos. Sirve para hacer combos. No. ¿Qué pasa, Jax? Déjame en paz. Jax. Jax, por favor. No mal, no alcancé a brincar. ¡Oh, Jax! ¡Hijo de perra, güey! Ahí está. Creo que si después del X-Ray le hago un slide... Sí, si le hago un slide lo mato. ¡Oh, lo maté con el X-Ray! Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Ok, sacamos... Ahí está. Sí alcanzó a salir. Bien, bien, bien. Te hacemos fuente por andar chingándome, casi ganándome la ronda. Te vamos a hacer una fuente, claro que sí. Es el número 10, ¿no? Esta obviamente esta torre iba a durar bastante. Y todavía faltan 4 peleas. Por el mismo hecho que son 14 peleas. O sea, si una torre clásica, tardo de entre 20 y 25 minutos por video. Que eso más o menos es lo que tardan esas torres. En una que es de 10, de 10 oponentes, 11, pongámosle 11 peleas. Contando la de Corrupted Shinnok al final, en total 21 rounds. Imagínense lo que tardan 14, ¿no? O sea, 14 peleas son 24 rounds y ganas todas, güey. ¿Vienes a mí como enemigo? Pero sí son puros personajes del... Depende de quién pregunte. Del Mortal Kombat 9. Permítanme. Hasta ahorita no he visto ninguno que sea de otro Mortal. O que sea de Mortal Kombat 10. Mierda, si pudiera hacerle el... El Brutality de... De Blanche, creo que se llama la señora que está ahí atrás. Bueno, no, ya me la aventó, entonces ya no puedo. Quítate, por favor, no te me acerques. Me encanta Ramblack, la verdad me encanta ese cabrón, güey. En serio, el día que yo vea que sacaron una figura de colección de Ronblack, la tengo que comprar, pero así, o sea, al instante. Sería Instaboy esa madre. ¡Ah, lo saltó, cabrón! Ah, no salió el Brutality, qué pedo. Ahora vamos a hacerle este Faction Kill, a ver qué hace. Ok, le acaban de dar con un Sniper. Está bien. Las Faction Kills no son tan...
tan locas y exageradas como los fatalities, pero estuvo bien. La peor faction kill que yo he visto es la de los Lin Kuei. Cuando le lanzan como una especie de shurikens en todo el cuerpo al enemigo. Está padre, pero es la peor que he visto. Las demás están mucho mejores. De Lin Kuei están muy buenas, la verdad, las faction kills. Me gustaron bastante las de Lin Kuei, en especial la que Cyrax y Cyber Sub-Zero avientan sus bombas. Esas me gustan mucho. ¿Conoces al dragón negro? Maté a uno, un tal Cobra, creo. Más motivo para rajarte. Esa frase me encanta, güey. Y me encanta por el hecho de que mató a Cobra, güey. A mí Cobra, puta, pinche personaje de mierda. En serio, ese personaje... Yo creo que lo odio de la misma manera que a... Que a Liu Kang, Cobra, cabrón. Entonces, conoces al dragón negro. Maté a uno, creo. Maté a uno. Cobra, creo. Más motivo para rajarte. La verdad, todos esos de dragón negro. Y la verga, el único que me gusta es Kano. Que bueno, no, Cabal también se me hace bien chingón. Pero todo lo demás, Cobra, Mavado. No sé si Sujao sea de estos güeyes. Se hacen feos. Realmente no se me hacen padres. No se me hacen buenos personajes. Mavado sí era una puta porquería de personaje, güey. Pero fea el cabrón. Chingado contigo, cabrón. Quería usar el rey, me obligó a usar el breaker este pendejo, güey. Estúpido. Te voy a llenar de balas por quererme con honor. Órale. Órale. ¿Te hago una carita feliz en el estómago? Claro que sí. Ahí está. Bueno, no es una carita feliz, es una carita sorprendida. Así como... ¡Oh, me mataste! ¡Oh! Muy bueno. A ver, mierda. 27 minutos ya. Les dije, sí, esta torre iba a durar bastante. Yo ya lo sabía desde el principio. Desde que la vi con 14 oponentes, dije... Esta torre dura porque dura... Ah, miren, el penúltimo es Liu Kang y el último... Digo, el penúltimo es Liu Kang, sí, y el último Kung Lao. Muy bien. Bastante bien. Me gustaría que estuviera Cabal, me gustaría que estuviera Cabal en este juego, ahorita que me acordé de Cabal. Me gustaba mucho en Mortal Kombat 9. Era bastante bueno el personaje, yo no era tan bueno con él, pero Cabal era bastante bueno de personaje. ¿Por qué me haces tus pinches patadas de bicicleta, cabrón, eh? ¿Por qué estás molestando con tus mamadas? A la verga, perro. Ay. No mames, güey. Lo esquivó, güey. Chinguele, güey. Liu Kang. A ver, Liu Kang, ya estuvo. Pido Liu Kang, cabrón. ¡No, Liu Kang! ¡Liu Kang! ¡Chingado pendejo, güey! ¡Verga, güey! Me metí una putiza ahí al final, Estúpido Liu Kang. Hijo de su puta madre, cabrón. A ver, reintentar, claro que sí. De hecho, hay mucha gente que usa los de omitir combate para pasar combates que se les complican, especial en la historia. Pero realmente a mí eso se hace así como que, güey, pues, el juego es de peleas, güey. O sea, pelea, cabrón.
Trata de ganar. Yo ahí tengo... Hay 9, no sé si haya más. Pero son 9 los... Pero advertí. Pero ¿por qué no estoy siendo mi grupo? Bueno, hay 9 que son de... De lo que es este... 9... A ver, cabrón, cállate ya, güey. Ordena tus ideas y gánale a este estúpido, güey. No puedo creer que te esté que me esté ganando así. Está. Hay 9 para omitir combate, al menos son los 9 que a mí me han salido en cripta y todo esto que me salieron. Y no he gastado ninguno. No he metido ninguna pelea en el juego. O sea, es muy, muy gay omitir peleas. Las que se me han complicado más, incluso hay videos donde se me han complicado varias peleas. Y no he omitido ninguna pelea. Mierda, 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 mierda. Mierda. Ahora sí, a ti te va a tocar la verga, cabrón, por andarme ganando. Órale, güey. Largo. ¡Largo! ¡Largo! 31 minutos, mierda, es video, es, yo creo que es el video más largo. No, el video más largo de Mortal Kombat es el 2 que tengo, el de... Hablando de Mortal Kombat X, antes de que saliera hice ese video, antes de que saliera el Mortal Kombat hice ese video. Que habla de todo lo que iba a traer Mortal y todo este tipo de cosas. Y el de la teoría, me parece que la teoría de Mortal Kombat también duró bastante. De Mortal Kombat 11. A ver. Mercenario y traidor. Cállate, estúpido. Muérete. También a Liu Kang me lo ha pedido mucho un carnal. Digo, Liu Kang, Kung Lao. Que se lo voy a traer. Lo voy a practicar nada más para él. Para traerle todos los videos que quiere. Quiere torre, quiere guía de brutalities. Incluso quiero hacer una guía de Liu Kang. Y también quiero traerlo en Rankeds. Que Liu Kang es bastante fuerte. Nada más que les digo que a mí se me complica usarlo. Antes no se me complicaba tanto, pero en este se me ha complicado bastante. Vámonos. Vámonos, perro. Mocos. 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 ¿Qué le pasa, güey? Que le baje su pedo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No mames, Liu Kang! ¡Bájale tu pedo! ¡Liu Kang! Otro que se va a poner pendejo, ok. Ok, Liu Kang. No me gusta tu forma de actuar ahorita. Así que te voy a tener que ganar, carnal, porque... No me vas a ganar, simplemente estoy haciendo un video y no quiero quedar mal. Liu Kang me hizo quedar mal en una. Y ese pendejo y tú no me van a hacer quedar mal. Así que por favor, me gustaría que te calmaras. No mames. Kung Lao, ya. Ya, Kung Lao, no me toques la pelenga, Kung Lao. A la mierda, güey. No, no, órale. Te voy a llenar de plomo nomás por tus mamadas, güey. Poquito más y me gana el cabrón. Pero bueno, ahí va quedando la torre. No la había jugado, entonces vamos a ver los premios, a ver qué nos da. Esta torre, supongo que nos va a dar fondo, contorno y emblema. Yo creo que es lo que nos va a dar. Vamos a ver, ahí tiene que salir después de la experiencia de perfil. Es decir, un emblema, un contorno y el fondo. ¿No fondo? ¿No hay fondo? Sí, ahí está el fondo. ¡Oh! Es la de la pantalla de carga del Mortal.
Bueno, no es la pantalla de carga, es la pantalla del menú del Mortal 9. Pero bueno, gente, ahí está la torre Mortal Kombat 9, bastante larga. Son 14 peleas, 35 minutos de video, que yo ya sabía que iba a durar bastante. Pero nada, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, pueden seguir Venturería en Facebook para saber todo lo del canal. Y si se quieren comunicar conmigo, tú en Facebook, aquí en los comentarios, les respondo lo que sea. Y nos vemos en otro video. En unas cuantas horas va a haber otro video de Gears of War Ultimate Edition para que los que les gusta Gears lo chequen. Adiós.